Todas las personas tenemos una relación con el agua más estrecha a lo que alcanzamos a darnos cuenta, no solo porque nuestros cuerpos están hechos aproximadamente de un 60% de agua, sino porque ella y sus movimientos atraviesan y definen muchos aspectos de la vida, la historia, las ciudades, la economía, nuestras relaciones sociales y ambientales. Las cuencas de los ríos ofrecen una enorme variedad de recursos naturales y esto fijó la ubicación de cerca del 90% de la población colombiana en las altas montañas y en algunos valles. Y gracias a la navegabilidad de ríos como el Magdalena y el Cauca, estos pobladores están conectados. Así, por ejemplo, Gonzalo Jiménez de Quesada llegó al altiplano cundiboyacense persiguiendo, río arriba, además del oro, un tipo de sal distinta a la que se consumía cerca al mar, la de las minas de sal de Zipaquirá que extraían los muiscas y comerciaban a lo largo del río. Del mismo modo, fue que el café pudo salir río abajo hasta las costas para ser exportado y hacernos ganar el reconocimiento de país cafetero. Y peces, como los nicuros, bocachicos o bagres, que hacen de la subienda una fiesta río abajo. Y música, desde rajaleñas, bambucos o bundes, hasta llegar a la cumbia río arriba. Estos ejemplos pueden ser interesantes y, sin embargo, no dejan ver la omnipresencia del agua y sus movimientos en nuestras vidas. De niños nos enseñaron el ciclo del agua, que se evapora, se condensa en las nubes, cae en los campos, riega la tierra, se desliza hasta los ríos, va al mar y se repite el ciclo. Aunque ese es solo el flujo hidrológico básico, que realmente es un poco más complejo. Pero lo cierto es que mucha de nuestra diversidad cultural y natural que nos identifican se construye por las particularidades del lugar geográfico en el que sucede este ciclo. Ese lugar son las cuencas, el concepto clave, el que nos ayuda a entender qué significa estar realmente conectados con los ciclos del agua en un territorio específico. En términos de la definición, una cuenca es un espacio geográfico que, por su estructura física, reúne y conecta seres vivos y otros elementos físicos a lo largo de un flujo continuo de agua. Agua que escurre desde las partes altas de las montañas, impregna la tierra, alimenta plantas y animales, que a su vez alimentan a otros animales y a los humanos. El agua es la energía, la sangre que fluye por toda la cuenca. Y el agua no corre sola, arrastra elementos químicos y biológicos de la naturaleza importantes para la nutrición, para la calidad de los suelos, de los cultivos, limpia el aire que respiramos, desplaza sedimentos que le dan color a la tierra. Su recorrido le da identidad al paisaje, porque determina las especies de plantas y animales que pueden y no pueden habitar las zonas de la cuenca los cultivos que sembramos, los alimentos que consumimos, el tipo de vivienda que necesitamos para habitar ese entorno, la forma en la que nos transportamos y las dinámicas sociales, económicas y ambientales que desarrollamos. En últimas, define cómo habitamos y cómo hacemos nuestro el territorio. Así de importante es el concepto de cuenca. En Colombia, las tres cuencas más grandes que tenemos son la del Magdalena, la del Amazonas y la del Orinoco. Conocer la dinámica del agua y de los ríos en estas cuencas y sus implicaciones es fundamental para entender que lo que hagamos río arriba repercute río abajo, pues se trata de un sistema organizado. El agua nos conecta para lo bueno y para lo malo. Transitan historias, relatos musicales y sonidos durante toda su travesía, pero también desechos químicos, contaminantes y el producto de las actividades agrícolas y mineras. Si nos demoramos mucho en la ducha, esto deja una huella hídrica que se refleja en la cuenca. Al punto que, estudiando químicamente el agua de la cuenca, podemos ver si se han bañado humanos en esas aguas, qué mascotas tienen, con qué fertilizan los cultivos y hasta qué medicamentos consumen. Los ríos y el agua que los alimenta son cintas transportadoras que llevan consigo lo que hacemos desde las montañas hasta el litoral. Es una red compleja que nace de las zonas altas de las cordilleras de los Andes y por la gravedad y por la inclinación de las montañas forman arroyos. Los arroyos van a los ríos tributarios y de ahí a los ríos principales. Juntos construyen la fuerza de la corriente que va a llegar a las zonas bajas inundables, a las ciénagas y al mar. A su paso van recogiendo de todo, lo arrastran y lo mezclan, como dijimos, lo bueno y lo malo, incluidas las presiones humanas que tienen efectos sobre la naturaleza, la deforestación, la minería, la agricultura, la sobrepesca o el simple hecho de no entender que el agua es un recurso finito y que depende de todos cuidarla para cuidarnos a nosotros mismos. Vivir en una cuenca es un hecho que demuestra que estamos interconectados, así que vale la pena preguntarnos: ¿en qué cuenca vivo? ¿Qué impacto tengo en ella? ¿Cómo la cuido?